listas. Ahora sí, nos vamos al backstage, donde está Karen Schwarz con Eminem. Adelante. Y llegó el hip hop. ¿Cómo es así, no? Eso. Eminem, el último en presentarse aquí en Yo Soy. Complicadísima la competencia. Ya uno se va y nos deja. Sí, pobrecito el que se va. ¿Cómo? De repente puede ser tú, nadie sabe. Bueno. ¿Quién es tu mayor competencia? Yo. ¿Y la letra cómo va? También es tu ardua competencia, déjame decirte. Sí, no, la letra no, la letra yo me la aprendo. El tiempo que me dan ese problema. Ah, ya, ahora entiendo. A posición, mi querido Eminem, suerte y éxitos. Vamos a ver si ahora sí es Eminem. Vamos a ver entonces, pero antes de ver eso que usted dice, Karen, vámonos a un corte y regresamos con la presentación de Eminem. Hay más casting en vivo y sobre todo, uno de los participantes será eliminado. Ya regresamos. Llenos de conocimiento y sabiduría, los Master Blenders de Cardavio hacen su magia, dándole vida a un ron perfecto. Ron Cardavio añeja perfección. Ojo que beber bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Ahora sí, recordemos al verdadero Eminem. Adelante, por favor. That's why these prosecutors wanna convict me. Strictly just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously. So I'm signing CDs while police. Hemos recordado al Eminem original. Nuestro Eminem, el de Yo Soy, ha tenido algunos pequeños inconvenientes antes de esta gala. Vamos a ver el video, por favor. Yo Soy. ¿Quieres ver la letra de mis canciones? No la quiero ver porque tú has elegido representar sí, a ese... Sí, elegí, es mi culpa, lo siento. No es tu culpa, no hay culpa de nadie. Es lo que más te sale y está bien, lo haces bien. Cuando te sabes la letra, lo haces bien. Bueno, no sé. Es la misma competencia para todos, la misma dificultad para todos. No podemos facilitarte ponerte una canción que sí te sabes cuando a otros les toca la 14, la 12, la 13, que no saben. No sé, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar parado con el micrófono así. Y voy a esperar y me siento... No y sabes nada de ninguna de las dos. No sé, no me sé nada. Lo que ya, pensamos pero, nosotros es que al no venir ni siquiera a clases sí, que ya lo estás estudiando. La que tú quieres cantar lleva coreografía, no has pasado por coreografía, no tiene puesta en escena, ¿me entiendes? Entonces, sí, también es improvisado que salgas a hacer una que no has tenido ninguna clase. Soy un humano igual con ustedes, tengo cerebro, hago lo que puedo y te digo que no puedo. Muy bien, vamos a ver qué sucede, le deseamos la mejor de las suertes. En este momento, en noche de eliminación, se presenta Eminem. Yo soy Eminem. Got to follow, I don't know the lyrics. But right now I'm showing you all I can do.
My voice is right here, and I'm showing you all that I can do whatever is set in my mind, like I said in the song I sung. The last time to remember, lose yourself, my palms are shaking, I'm about to vomit. But right now, I'm not afraid of here. I do whatever I want, I do whatever I feel. Right now, I want you to own what I'm singing now. So come on, everybody, put your fucking hands up. Right here, I'ma show you what it's all about. This show is about being the artist I am in right now. Come on, you all know who I am. My voice is like him. You try to tell me I'm not, well, I say you fuck you. I'm the Eminem right here. I'm Eminem from Peru, and I will always be from here. I'm telling you, I got it from heart, and you all can be me if you want. Try to imitate me? Well, I try to imitate a big one. They say it's my choice, well, I don't give a fuck. Say it's too hard that I chose it for my own choice. But now I'm doing it my way. But my way is okay, cause my voice is like him, and you can hear it when I sing it like this. Even though I sing a song I know or I don't, you have seen me before, so come on, yo. Come on, sing it. Maybe tomorrow. Feel the energy, everybody up! Sing it! Maybe tomorrow the good girl will take you away. Muy bien, potencia de Eminem en esta noche de eliminación. Preparados entonces para continuar, le pedimos la opinión al señor Ricardo Morán. Lo escuchamos, Ricardo. ¿Todos aplaudimos? También, aplaude, aplaude. Muy bien. Bueno. Yo creo que vas a recibir diferentes opiniones del jurado acerca de lo que acabas de hacer. Tú eres consciente de lo que acabas de hacer. Creo que esto va a influir lo que eventualmente decidamos al final. Para el público que está en su casa, lo que Alexander ha hecho es ha utilizado la canción de Eminem y él ha improvisado una letra nueva en la cual habla de su situación actual. De lo cual yo tengo que decir que es muy valiente, pero también por otro lado no es lo que le hubiéramos permitido a ningún otro artista. Entonces, es algo que el jurado tiene que evaluar eventualmente cuando llegue su momento. Nuevamente, reitero que es algo valiente lo que has hecho. Reitero también que tú tienes el timbre de voz y que te pareces físicamente al artista. Y que has salido a tomar control del escenario. Y si esta fuera la última noche, como lo ha sido para cualquiera de los otros cuatro artistas, los cuatro creo que han entregado todo el día de hoy. Y tú también no eres la excepción. Has entregado todo el día de hoy. Has tomado el toro por las astas. Al hacerlo, has tomado una decisión. Como no te sabías la letra, ya has creado una letra nueva. Y eso sí es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y considerar. Con todo, te tengo que decir que lo has hecho con mucha energía, con mucha presencia, y que el intento de sobrellevar la situación es emocionante para nosotros porque nos saca del libreto. Sin embargo, todavía tendremos que decidir posteriormente si se ajusta a las reglas de la competencia. Muchísimas gracias por ese comentario, Ricardo. ¿Quieres decir algo? Bueno, el día de hoy pude no haber cantado la letra, pero si todos los que saben de hip hop y saben qué es improvisar y salir adelante con lo que uno siente y sentirlo sin ningún miedo ni nada, yo sé que todos ustedes, dentro de sus cerebros y dentro de sus corazones, saben lo que yo he hecho hoy, es lo que en realidad significa y lo que en realidad demuestra la verdadera letra de un buen rap. Muy bien. Va muy bien. Muchísimas gracias. Mari Carmen Marín, escuchamos su opinión. Hoy día ha habido mucha potencia en hip hop. Improvisar no es fácil, tienes muchísimo talento. Efectivamente, como te dijo Ricardo, has agarrado
al toro ahí por las astas para poder sacar adelante tu gala. Eso me parece de valientes también, el no retirarte porque no te sabes la letra de la canción, sino asumir que puedes hacerlo aquí. Aquí en realidad hemos estado, mientras tú estabas cantando, conversando, viendo qué es lo que vamos a hacer, porque tiene que haber igualdad para todos. ¿Qué pasaría si esto sucediera con Cristina, con Gloria, con Brian, si realmente lo permitiríamos? Eso vamos a tener que debatirlo luego para poder dar un veredicto. Pero igual te felicito porque me parece que tienes muchísimo talento. Efectivamente es lo que acabas de decir, el hip hop es un sentimiento, es de las cosas que pasan, y el día de hoy te he visto mucho más seguro, con mucha más energía, con mucha más entrega, muy, muy, muy bien puesto en este escenario, así que por eso te felicito. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Concuerdo con Mari Carmen, se sintió. Muchísimas gracias. Fernando Armas, su opinión, por favor. Yo dije que me había hecho hincha y fan de Eminem. Y cuando empecé a ver la referencia, los videos y las traducciones, y veía pues de que Eminem le canta a la vida y de lo que le pasa en la vida. Habla de su hija, habla de la fama, habla de amores rotos, pero habla de cosas cotidianas. Es una agenda cantando Eminem, el verdadero. Y hoy día tú has hecho algo que él hace, que él sale a cantar con el corazón, con la mente bien puesta, y tú lo que has hecho es algo, para mí, fabuloso. Porque tú has hecho lo que un artista debe hacer también. Salir al escenario y no decir no puedo, yo sí puedo, y salgo al escenario por respeto al público, por respeto al televidente. Tal vez lo que evaluemos aquí y califiquemos en el tema del concurso, de repente va a ser algo que tú no lo esperas, pero lo que has hecho hoy en el escenario y por el timbre de voz que tienes de Eminem, yo digo que tú sí eres Eminem. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido que por favor tome asiento con sus compañeros. Ahora, nuestro jurado la tiene complicada. Ellos deberán deliberar qué es lo que va a suceder con nuestros participantes. Pero para evitar que comiencen a deliberar en este momento, les vamos a dar un casting en vivo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido, hola. Bienvenido, yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Fernando Charco. Fernando, ¿de dónde vienes? Vengo del distrito de Independencia. De Independencia. De Independencia. Muy bien, Fernando, ¿quién te animó a venir el día de hoy al programa? Bueno, mis amigos, ¿no? Mis amigos que me dicen que canto bien y pues que les gusta escucharme. ¿Y cantas profesionalmente? ¿Tienes una banda o eres aficionado? Una banda no, pero o sea, tengo amigos con los que ocasionalmente pues toco algunas canciones. Muy bien, Fernando. De nada, Mari Carmen, gracias. Fernando, Independencia, tú eres de un poquito, tú eres de los olivos también. Ahí nomás, vecinitos. Tú eres de San Martín, ahí estamos. Estamos ahí, San Martín, Independencia y Los Olivos, el cono norte, lo máximo. Muy bien, señor Fernando, díganos bien fuerte, ¿quién es usted? Yo soy Liam Gallagher, el vocalista de Oasis. Han venido ya. Te vamos avisando que han venido ya algunos. ¿Quieres un pedestal? ¿Quieres un pedestal para el micro? Ah, bueno, a ver, los umpalumpas de la producción te van a traer. Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que mientras traen el pedestal, yo acá estoy viendo al participante tratando de ver dónde está el parecido. ¿Alguien te ha dicho que te pareces físicamente a él? Bueno, ¿o es por la voz? Bueno, la voz, un poco el pelo y... Y nada más. Le ha quedado un poco alto el pedestal, no sé si pueden darle una mano. Adolfo, tal vez. Ahí vamos, él sabe perfectamente, evidentemente. Sí, claro. ¿A ti también te queda alto, Adolfo? ¿Tú quieres más alto? Claro, ¿cómo qué? Como lo hace Liam, pues así. Ah, ya, ok. ¿Para abajo o sí? Listo, con ustedes está a sus especificaciones el pedestal correctamente ubicado. ¿Necesita algo más? Sí, hay que orientarlo a alguna dirección, norte, sur, este, oeste. ¿Así? ¿No? No, sí. ¿No? Ah, ok. Permiso, ¿eh? No lo pongan tenso, por favor. Sí. ¿Alguna otra característica, algún tipo de ecualización que usted requiera? No, ninguna, gracias. No. ¿Quieres un aplauso también? Claro, pues.
aplauso y siempre es bienvenido. ¿Cómo así eres fanático de Liam Gallagher? Liam Gallagher, desde que escuché la canción Wonderwall, uh-huh. Pues ya, ¿no? A los 12 años, ya me comenzó a escuchar Two Days, ¿no? El tonito, uh-huh. Todo. Y después ya, cuando comenzó la primera temporada, pues yo, pues, ¿no? Dice, pucha. Te estás alejando mucho del micro y no te escucho, está muy alto. Yo estaba buscando, aquí me parecía, pues, ¿no? Porque a mí me gusta Blink, me gusta Linkin Park, pues, si no Blink me parece ninguno de ellos. Uh-huh. Yeah. Y ya, pues, dije, a ver, Liam, pues, ¿no? A que sea, me puedo dejar crecer el pelo y, pues, ¿no? ¿Tú sinceramente, has estado evaluando a quién te pareces y has decidido que te pareces a Liam Gallagher? También, a cuál se asemeja más mi timbre de voz para poder, preparado. Muy preciso en su observación. Bueno, creo que el público lo quiere escuchar cantar, caballero. Esta canción se llama Stand By Me. Muy bien, entonces te pido por favor que digas quién eres, como es la fórmula usual en este programa, y cantes. Yo soy Liam Gallagher. Mira, mira, floated up and someday I got a lot of things to learn. Said and I believe in one day before my heart is starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. But don't you know the cold and wind and rain don't know the only shame to come and go away. No? No, es el final. Un aplauso, por favor. A ver. No. Para mí es suficiente lo que he escuchado para decirte lo que yo pienso. Yo no sé qué opinarán mis compañeros. Hay gente gritando acá atrás. Yo opino que no veo el parecido físico, no veo el parecido en el timbre de voz que tú ves y tampoco veo la habilidad para el canto. A ver, quitamos la referencia. Adelante. Cold and frosty morning, there's not a lot to say about the things good in my mind. No, y el inglés también nos está fallando gravemente, caballero. Yo digo que no. Yo también digo que no. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Saludos a toda la gente de Independencia. Muchísimas gracias a nuestro Gallagher de Oasis. Ahora, para que nuestro jurado se ponga a tono y todavía evitemos que delibere sobre lo que ha sucedido durante la noche, otro casting en vivo. Adelante, por favor. Buenas noches, público. Buenas noches, jurado. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Tan bella tú como siempre. Muchas gracias, caballero. Usted muy generoso, muy amable. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Julio, Julio Mendoza. Julito, ¿de dónde vienes? Vengo de Rico Chimpún, Callao. Chimpún, Callao. Muy bien. Así es. Extraordinario. ¿Quién lo animó a venir el día de hoy? Bueno, yo mismo me he animado. ¿Tú solito? Sí, hay varios amigos. ¿Cómo que uno se anima solito, Fernando? Cuando uno se anima solito, uno se mira al espejo y dice, yo voy, yo. Así sí, es. Yo. Eso es lo que me pasó justo este día. Yo me levanté. Yo tengo que pedir un ratito antes de que nos cuentes eso. ¿Puedes no tapar el micro con la...? Ya, eso, ¿no? Perfecto. Sí. Ahora sí. Gracias, gracias. Fernando, le estabas preguntando, perdón. Sí, te preguntaba de que en tu barrio no tienes amigos que te han dicho, oye, anda, no, tú mismo te has animado. No, sí tengo amigos, pero no me tienen la fe suficiente. Oh, ¿qué cosa? No son amigos, no son amigos. No puede ser. Pero acá tienes todos tus amigos que te van a dar un aplauso para animarte. Gracias, lindo público presente. Ellos quieren que te vaya bien. Así es. ¿Y has venido caracterizado hoy día? No he venido caracterizado porque me he venido de frente del trabajo por acá. Pero ¿cómo hacemos? Si acá hay que parecerse. Pero por la voz y la ropita, después me cambio y normal me parezco. Me parezco quien tú quieras. Si quieres, me afeito la cabeza. ¿Y qué? No, una broma. A ver. Es una bromita, Al menos que el personaje lo requiera, ¿no? Al menos que el personaje lo requiera, claro que sí. ¿Tu personaje requiere que te afeites la cabeza? No, requiere que me ponga más pelo todavía. Ay. Claro, pero... No, o sea, no, es que el personaje es así, melena larga. La gente está bien carbonera hoy día. Ya, pero muchachos, no me hagan daño. Les encanta. ¿A qué se dedica usted, caballero, que dice que ha venido de frente del trabajo? De vacaciones... de mi trabajo, trabajo en el penal Sarita Colonia. ¿Adentro o fuera? Dentro del penal. Trabajo junto con los abogados del penal. Y un saludo para la gente de Sarita, para los muchachos. ¿Tienen televisor en Sarita? Claro que tienen televisor.
Claro que sí. Se unen en la sala de... Bueno, por pabellón tiene su sala y ven su televisión, así que me estarán viendo. Un saludo para la gente de Salita. Así es, la gente que trabaja conmigo en Salita también. Para alguna familia que tengo ahí dentro también. De repente uno nunca sabe, ¿no? Claro, a veces yo voy para hablar con los internos, pues tienes que hablar de su idioma y empiezo, ay, causa, ya tienes que hablar firme, pebato, batería, serio. O si no, hasta una vez me animé a cantar en el penal, pero no con mi, con lo que el cantante que iba a ser, sino con el cantante este, Don Chesina. Oye, soy el Don Chesina, Chesidón, el mejor del reggaetón. Un saludo, ¿dónde está la lady, la baby? ¿Dónde está la nena linda de acá? ¿Dónde está la... Yo soy... La morena, la morena. Especialmente para Karen Schwartz, la nena más linda que se encuentra allá atrás. Oh. La reina de corazones. Muy bien. ¿Y hace voces? Ya por lo menos. ¿Usted ha cantado dentro de su trabajo? Sí, a veces. Más me dedico a lo que es maestro de ceremonias, de quinceañeros, eventos. También he participado en eventos en el penal, animando uno que otro. Aparte de esta voz que acaba de hacer, ¿hace otras voces? Bueno... Estoy muy contento de estar con todos ustedes, la gente de Yo Soy. Barney es un personaje muy querido, no todos vienen a ser Barney. Todos hacen Barney. Cántale una canción. Te quiero. Te quiero yo y tú a mí. No me sé la letra. Improvise. Bueno, entonces... y aparte de Barney, ¿hay un siguiente personaje? Bueno, el que venga a imitar. No, aparte, no, el que va a imitar ahora no. Bueno, a raíz de que me sale Don Chesina puedo sacar pues este... Fuego en el fuego, son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo, siento que entiendo un poco de ti. Ese es este Ramazzotti, pero no me sale muy bien que digamos. Sí, nos hemos dado cuenta. Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor. Ese es este. ¿Es José Feliciano, hermano. Yo me quedo con Barney, la verdad. Muy oye, bien, así caballero. Con esas imitaciones. Bueno, a ver. Yo he venido. Yo no, sea... no, te decía, dime, este. Con Julio, con esas invitaciones tú te debes ganar el cariño de las internas ahí, ¿no? No, es el penal de Sarita de varones. Ah, de varones, te debes... No, aunque hay chicos, chicas también, pero no, nada que ver. Con ellos nada que ver. No, nada que ver con eso. Aunque mi amigo que quiere que grite, yo soy gay. Pero nada que ver con eso, nada que ver, ¿eh? Bien machitos. Chicos, el programa ha perdido rumbo. Yo no sé qué es lo que está pasando acá, por favor. Retomemos el control. Te vamos a sentenciar ahorita, Julio, bueno, por favor. Pórtate bien. Bueno, yo he visto durante el periodo, yo sigo el programa desde la primera temporada. Me parece fascinante, es un honor estar frente a ustedes, estar frente a este público tan lindo. Ha sido un sueño y lo he perseguido durante mucho tiempo. He visto muchos cantantes, ¿no? He visto mucho a Axl Rose, he visto Kurt Cobain, cantantes en inglés espectaculares, pero yo he visto que no sacan cara por el rock nacional. Y yo he venido a cantar por un rockero nacional, que mala suerte, ese le he preguntado a varios muchachos, no lo conocen. Pero tengo que cantar la canción más conocida de ellos y para que recién lo saquen. Bueno. ¿Quién eres? Bueno. ¿Vas a ser de Andrés Ulude? No. Ah. ¿Quién eres? Bueno, ¿quién soy? A ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién? Sarita Colonia. Ah, ya sé por qué va. Bueno, yo vengo a invitar a Cachuca de los Mojarras. Muy bien. ¿Puedo, no? Sí, por favor. Vamos a empezar con una canción conocida de... ¿Cómo que vamos a empezar? ¿Vas a cantar una canción? Sí, una canción. No, vamos a empezar. Ya está empezando su concierto. Claro, acá. Yo puedo hacer la de Triciclo Perú, que la más conocida, pero hay una canción de una serie que se presenta acá, que me trae mucha nostalgia, que es... Camote y el Taz van por las calles. No tienen ni seis... El más pequeñín, a él le dicen Van Damme, pues pelea duro por un trozo de pan que el otro mordió, que el otro mordió, 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 el Taz. Julito. Sí. Dale, triciclo, sí, por favor. Triciclo con zapatos, un vaso de chicho, un buen reloj. Camisa, chucherías de todas las calles y de montón. Persigue la primera venta, las calles están repletas. Impulsa el triciclo ambulante llamado Perú. Un vaso de chicho, un buen reloj. Camisas, chucherías de todas las calles y de montón. A ver, vamos a parar aquí. Vamos a parar tu triciclo. Creo que sí le salió más el efecto parecido, que hiciste. Pero lo que pasa. Persigue la primera.
Me parece que si bien tienes el talento para imitar voces, lo que no tienes es la afinación para el canto. Te he escuchado sumamente desafinado y la verdad, sí, yo por eso, solo por eso, a pesar de que me he divertido mucho con todas tus imitaciones, solo por eso tengo que decirte que no. Yo te quiero decir de que sigue dando esa alegría a esa gente que necesita alegría, que está dentro del penal, y ojalá puedas tener oportunidad de mantenerte siempre en un escenario y mostrar ese talento. Un honor que lo digas tú, un imitador grande como Fernando Arnes. Gracias, Julio. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julito. Gracias, Muchísimas gracias por venir. Honor. Gracias. Muchas gracias. Todos los participantes de Yo Soy se esfuerzan al máximo para cumplir su sueño. Tú también cumple el tuyo. Esfuérzate, lucha y termina tu casa. Porque sabemos que cada obra es una historia de esfuerzo. Cemento Sol, construyendo hogares. Muchísimas gracias, Cemento Sol. Hemos escuchado hasta el momento a nuestros cuatro sentenciados. Lo que vendría a continuación sería la eliminación. Vámonos un corte y regresamos con la eliminación.